Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a aprender a cargar la ROM original de un Samsung Galaxy S4 Mini desde Linux usando Heimdall Frontend. Este procedimiento también sirve para cargar, por ejemplo, un recovery personalizado como el TeamWin Recovery Project. Entonces, este teléfono que tengo acá es un Samsung Galaxy S4 Mini, ¿sí? Que es el sobre el que vamos a hacer el experimento. Entonces, bueno, lo primero, vamos a activar las opciones de desarrollador. Entonces, para eso entramos aquí a más, vamos a las opciones, más, acerca del dispositivo. Vamos a número de compilación y lo presionamos varias veces hasta que nos salga el aviso de que ya tenemos las opciones de desarrollador habilitadas. Luego nos va a salir esta opción, opciones de desarrollador. ¿Listo? Y aquí vamos a activar la depuración por USB. Le vamos a decir a aceptar. Listo. Entonces aquí ya nos sale en el computador, ya nos detecta ahí el teléfono. Vamos ahora, lo siguiente es a reiniciar el teléfono en modo de descarga, modo download o en modo bootloader también, es lo mismo. Entonces primero vamos a ver si aquí no lo identifica. Entonces ahí está. Vamos a reiniciarlo entonces. Utilizamos ADB, reboot y en este caso bootloader. Bootloader. Vamos a esperar un momento. Listo, ahí ya tenemos el teléfono en modo de descarga. Listo, ya está listo entonces para empezar con el flasheo. Bueno, entonces ahora vamos a abrir la aplicación de Heimdall, ¿sí? Vamos a ir a la. Bueno, por defecto aparece aquí en Load Package, pero vamos a ir a la pestaña de utilidades o utilities. Y vamos a darle clic en detectar. Aquí nos dice dispositivo detectado. ¿Listo? Entonces. Ahora vamos a guardar el archivo de particiones o el PIT, ¿sí? Entonces vamos por aquí a darle un nombre, no sé, por acá en descargas, S4. Vamos a decirle, no sé, S4.PIT. ¿Listo? Una extensión .PIT. Y le damos aquí guardar y le decimos aquí descargar, ¿listo? O download. Entonces aquí le empieza, dice que está cargando la sección, dice que está descargando el archivo. Dice que lo descargó satisfactoriamente. Y listo, entonces vamos a verificar qué archivo fue el que generó. Pues aquí tenemos este archivo .pit, .pit, ¿listo? Que es el que tiene las particiones, la descripción de las particiones del teléfono. No todos los teléfonos Samsung tienen la misma tabla de particiones. ¿Listo? No todos tienen la misma configuración para sus particiones. Y al momento de flashear el ARROM, pues puede ser diferente. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos como tal el archivo de la ROM stock. En este caso yo tengo la ROM stock de Tigo para este teléfono. Este teléfono es bastante viejo y cuando salió venía, bueno, cuando lo adquirimos venía con la ROM de Tigo para Colombia. Entonces yo descargué esta, así que pues generalmente vienen en un archivo .zip, así que tenemos que descomprimirla. Vamos a esperar que nos descomprima. Listo. Voy a entrar acá y nos va a crear dos archivos, un ssdl.dll, que esto no, este no lo vamos a usar, y un archivo .tar.md5. ¿Listo? Este lo tenemos que volver a extraer en este caso. En el caso de Heimdall tenemos que extraer también el .tar.md5. Cuando estamos en Windows y usamos Odin, se puede usar el .zip directamente, si no estoy mal. Bueno, entonces voy a renombrar esta carpeta, voy a ponerle aquí ROM, como para que nos quede más fácil. Y aquí tenemos todos los archivos que vamos a cargar en el teléfono, ¿sí? Aquí podemos ver el ABOOT, el boot.img, el recovery, el archivo de system, el TZ, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, para identificar dónde va cada archivo, cómo va cada parte, entonces vamos a ir aquí a Flash, ¿listo? Vamos aquí a cargar el archivo PIT que descargamos hace un rato. ¿Sí? Y aquí, donde dice particiones, archivos, ¿sí? Le vamos a decir agregar. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy aquí agregar, él va a empezar a agregar las particiones y como vemos aquí ya la primera que me pone es la de modem, ¿sí? Pero pues, ¿cómo sabemos qué archivo teníamos que cargar? De todo lo que descomprimimos ahí, ¿cómo sabemos qué archivo es el que va en esta partición? Entonces él nos indica aquí, nos da una pista. Dice, el archivo es este que se llama non-hlos.bin o non-loss.bin. Entonces vamos a buscarlo, ¿sí? Entramos aquí a la ROM y por aquí lo tenemos, non-loss.bin. Listo.
Ahora vamos a agregar la siguiente partición. Dice SBL1, ¿sí? Dice SBL1.mbn. Listo, vamos a buscarlo. SBL1. Pero si se fijan, en el que descargamos no viene ningún archivo SBL1. Entonces, si no está, pues simplemente cambiamos esta partición. Entonces, aquí en donde dice Partition Name, seleccionamos otra, digamos la que sí esté. En este caso, este sí tiene SBL2. ¿Listo? Aquí el archivo, entonces, SBL2.mbn. Vamos a buscarlo. Listo. Ahora vamos a agregar otra, SBL3. Esta creo que también estaba, SBL3.mbn. Sí. Listo. Ahora la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacerlo completico. Entonces, bueno, aquí me volvió a listar la SBL1. Entonces, vamos a ver qué otro archivo tenemos por acá. Tenemos, por ejemplo, el ABUT. Entonces, el ABUT. Entonces, vamos a ver si está por acá. Ups. Aquí, ABUT. Listo. Entonces, me dice ABUT.mbn. Vamos a buscarla. ABUT. Listo. ¿Cuál otro archivo viene? El BUT.img. Listo. Lo vamos a agarrar así en orden. Entonces, aquí en vez de RPM, le vamos a poner BUT. Entonces, aquí está BUT. El archivo BUT.img. Vamos a buscarlo, boot.img. Vamos a agregar otra. ¿Cuál vendría? Entonces ahora viene caché. Vamos a buscar aquí caché. A ver, caché, caché. Si se dan cuenta, no están en orden alfabético. Caché. Listo, vamos a buscarla aquí con toda la calma. Caché. Esto hay que tener cuidado, hay que poner mucha atención en el nombre del archivo y en la partición que estamos trabajando, porque pues si no podemos dejar el teléfono inservible, ¿sí? O lo podemos briquear de alguna manera, como le dicen por ahí, briquear. Listo, está el caché. Ahora viene hidden, no hidden. Vamos a agregar otra partición acá y vamos a buscar hidden, hidden, acá está, hidden, hidden.img.x4, hidden.img.x4, listo. Vamos a agregar otra. ¿Qué otro viene? Este ya lo pusimos. Ahora el recovery. A ver que no lo haya agregado antes. No. Recovery. Entonces, recovery, recovery. Acá está. Y vamos a cargar el recovery. Recovery. Listo, ya casi terminamos. RPM. Ahora sí viene la RPM. Vamos a buscarla. RPM, RPM. Acá está. Listo, agregamos otra. SBL2 y SBL3 ya los tenemos. Faltaría System y TZ. Listo, entonces aquí este sería System. Vamos a buscarlo. System. Listo. Vamos a agregar otra. Y TZ. Este ya me lo puso ahí automáticamente. TZ. Listo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Son 11 particiones, 8, 11 archivos. Vamos a mirar acá cuántos hay. 11 archivos. Listo. Entonces ahí están. Ahí están todos. Vamos a verificar de todas formas que no se estén repitiendo particiones. Que estén los archivos correctamente. Entonces aquí el non-hold, SB2, SB3, ABUT, BUT, caché, hidden, recovery, RPM, system y TZ. Listo. Ya con eso tenemos todas las particiones cargadas. Ya nomás es empezar el flasheo. ¿Vale? Aquí. En vez bueno, aquí les recomiendo poner esta que dice no reboot, ¿sí? Con el fin de que cuando él termine de flashear una partición, no reinicie el dispositivo, ¿sí? Si no, tendríamos que otra vez volver a hacer el procedimiento por cada partición. Pues no es la idea. La idea es que él continúe flasheando a todas de un solo golpe. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí Start. ¿Sí? Aquí nos dice que está empezando la sesión. Vamos a ver si pasa el error que a veces sucede, que se queda aquí como esperando la sesión, pero no arranca, ¿sí? No empieza. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces como vemos aquí ya me liberó el botón de Start, vemos que no hizo nada. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar el dispositivo. ¿Sí? Lo desconectamos, lo volvemos a conectar y le vamos a dar otra vez Start. Listo, me voy a parar aquí en la primera y le vamos a dar Start. Entonces, como vemos, ahí le está descargando ya el archivo PIT de nuevo para validar. Ahora está subiendo la partición de módem. En el teléfono, pues no vemos ninguna actividad, pero aquí en la aplicación, pues él sí nos va diciendo como está cargando tal cosa. Listo, ahora está cargando, ahí está cargando todo, súper rápido, ¿sí? Está cargando boot, el SB, el caché.
Ahí podemos ver el progreso. Tuve que pausar el video un momento y volverlo a reanudar porque no, definitivamente no quería. Así que tuve que dejarlo como que cargara más. No sé si es por el tema de la carga o algo, o el cable, pero algo estaba haciendo interferencia. Es como muy sensible, ¿sí? Al ruido externo electrónico, no sé. Y a veces no se deja cargar. Esto es como muy sensible. Entonces hay que usar un buen cable, ojalá el cable, un cable original de Samsung, para hacer este tipo de operaciones para no tener problemas. ¿Listo? Ahí está ya cargando la partición del sistema, que es pues la más pesada. Está cargando como tal la imagen del sistema. Y listo, entonces aquí ya vemos que terminó de subir todas las particiones. La TZ fue la última. Terminó la sesión y liberó la interfase. Listo, entonces lo que voy a hacer ahora es ya como tal iniciar el teléfono, pues para ver qué cómo quedó. Ahí está haciendo como la descompresión inicial del sistema. Creo que eso lo hacen todos los Android al inicio, ¿no? Cuando uno recién los arranca la primera vez, descomprime los archivos del sistema. El procedimiento es igual para si, por ejemplo, queremos flashear el TeamWin Recovery Project. Es lo mismo, solamente que pues, en vez de todas las particiones, solamente escogemos la de Recovery. Y ya. Solo que, pues bueno, ahí en ese caso, después de que flashemos como tal la partición de recovery, no debemos dejarlo reiniciar, sino que tenemos que forzar el reinicio de nuevo dentro del recovery para que agarre el recovery. Sí, porque si lo dejamos reiniciar enseguida, lo que va a hacer el sistema es sobreescribir la partición de recovery. ¿Listo? Entonces, flasheamos el recovery y enseguida hacemos la combinación de botones para arrancarlo en modo recovery, que es con volumen arriba, botón de inicio y apagado todos al mismo tiempo. Y los tenemos ahí presionados hasta que aparezca el logo de Samsung. Entonces, bueno, como vemos, pues ahí arrancó con todo, pues por defecto, todo normal. Y pues ya, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí las estaré solucionando a través de los comentarios en la parte inferior del video. Eso es todo, amigos. Un abrazo para todos y chao, chao.